terminamos la ruta hoy. 17 kilómetros desde Villanueva hasta Burguete. Hoy con toda la familia. Aquí vamos por la GR11, la clásica ruta pirenaica. Bueno, pues ahí tenemos la ruta que vamos a hacer hoy. Todo de la GR11. Seguirla, 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 seguirla hasta Burguete. Mira, está atado, el pobre animal. Ahora despertó. Los jóvenes, ¿eh? Mira, mira, escapa para allá. Escapa, escapa. Una ruta que empieza para abajo. Qué gusto. Ahí está, uno por uno, uno por uno. Uno solitario. Se está buscando. Sí, algo tiene unas formas, Ahí tiene una forma. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Desde allá arriba hemos bajado desde aquella granja hasta Orbara, que se ve allá abajo. Vale, no vamos a meter palo, que no queda bien en los vídeos en YouTube. Sí, el camino a las bordas sigue para allá, que nosotros vamos a Burguete. Vale, lo tenemos chupado, solo 12, 11 kilometrillos. Bueno, ahí acaba el bosque y aquí empieza campo abierto, al calor. Esta zona así de zarzas me recuerda a la ruta que hice ayer, por aquí cerca, por Burguete. Sí, ahora os pongo un cachito. Estuve perdido por ahí entre zarzas, acabé sangrando entero. Os voy a dejar un vídeo de la ruta de ayer por Burguete. Venga, vamos a ver un cacho. Pues ya está el típico track liada. Ay. Fíjate, siempre pasa algo aquí. Con acebo, esto pincha, hostia. Ay. Bueno, las gafas en la mano. Estoy medio perdido, medio avanzando. Llevo el track, se ve que alguno ha pasado por aquí. Esto siempre te da fiabilidad. Lo que pasa es que ha podido pasar nevado y y cuando está nevado todo se hace más fácil. Ahora en verano con la goma y... por aquí. Hostia. Menos mal que aquí no hay garrapatas, que si no... Ah, por aquí. Pasamos a Pinar y el Pinar tiene más peligro, porque tiene zarza. Lo otro era hielo. Joder, esto ya me toca los cojoncillos. Uf. Uf, 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 uf. Buah. Joder. Bueno, pues imposible. He dado vueltas por las zarzas, me he arañado entero, he tenido que dar la vuelta. Así que lo que iban a ser 12 kilómetros eran, no sé, 16 o sea. Tengo que volver por el mismo sitio. ¡Hala! ¡Qué alegría! A veces sale bien y a veces sale regular. Vamos a dejarlo. ¡Hala, pues vuelta! Ahí se ve el perfil, mira. 3 horas a Burguete. Estas rutas son las que le gustan a Vircho, ¿eh? Son las cómodas. Rutita por bosque, hayedos... ¿Con desnivel positivo? Sí. Un poquito, 500 metros. 500 positivos, 17 kilómetros. Ahora no me dejes holgazana aquí, ¿eh? Está bien, de ruta así de... son una tapita de la GR11 y bueno, casi tiende a bajar y todo a la sombra. Muy guapa. Lo único que tienes que organizarte con 2 coches para ir a dejar el coche en uno al lado y luego volver, pues es lineal. Veníamos en familia, teníamos 2 coches, así que lo hemos podido hacer lineal. Muy bien. Y mañana igual hacemos otro cacho. Hay que quedarse a ver el vídeo, a ver si hacemos otra etapa o no. Ya lo veremos. ¿Y este fruto? Pues me sale el fruto de la hoja. Pero no es un fruto, no me acuerdo ahora cómo se llama. Son unas capsulitas que las produce la propia haya. Y, sí. Y creo que era como para protegerse de los insectos. Ah. Sí. Ya sabemos lo que son. Son unas tumoraciones que saca el haya porque para protegerse de los insectos te dejan ahí las larvas y ellos crean como una tumoración para absorber la larva del insecto y dejarla inhábil. Mira, va cogiendo como un color, se va oscureciendo. Sí, está como así, receptivo. Antonio, Texas. Pero no se fía, ¿eh? No, ya no acaba de fiarse. No hay comida, no hay amigos. Bueno, pues ahí tenemos un búnker de la guerra. Vamos a ver si podemos hacer un round tour. Hay que agacharse y no estamos por ello. Está complicado. Bueno, pues esto sería. Yo. Aquí hay que adelgazar un poco, ¿eh? Para pasar. Las mochilas gordas tenemos que abrir por ahí. Hemos vuelto al happy ending del Prepirineo. Pero por el puente se pasa, no hay happy ending. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera ruta por la GR11 y ahí está Burguete, en el pueblo. 17 kilómetros y 500 positivos. Así que aquí tenéis el track. Hay que buscar coche de apoyo para repetir. Y venga, habrá más rutas, que nos quedamos aquí otro día más. Sí. Bueno, a ver, la etapa de hoy. Desde Sorogain hasta Burguete. Sencilla y para toda la familia. Bueno, 10 kilometrillos, 3 horas. Por ahí para arriba. Hola, empezamos. Bueno, amigos, pues esto va a ser el nuevo canal de Aviso. Entonces van a ser rutas sencillas y suaves. Este año pandémico 2021 va a ser un año sabático, un año de transición. No me he inscrito a ninguna carrera y bueno, no hay objetivos, o sea, no tengo que entrenar para ninguna ultra ni nada. Un año que sabes, que no sabes, que sí sabes, que no sabes, que sí se va a hacer, si no se va a hacer. 2021 a la basura, y a 2022 ya me apuntaré a más. Bueno, este año estaba apuntado a la Buff Epic, a la Ultra, campeonato del mundo, ya ves, como para ir, entrenamiento pésimo. Así que bueno, después del verano ya empezaremos a coger ritmo y a hacer algunas cosillas por ahí. Pero hasta entonces serán rutillas sencillas. Haremos este verano, agosto, Pirineo. Van a caer unos cuantos metros positivos, pero carreras nada. Así que si queréis ver trail running a saco y otras historias, ya sabéis, otros canales. De momento aquí va a ser lo que haya. Venga, vamos a seguir. La ruta guapa, ¿eh? Otro cachito de la GR11. Este me trae muchos recuerdos. Esta GR11 me hice en su día unas etapitas en solitario. Y hagas por donde lo hagas, la GR11 lo mejor del Pirineo. O sea, te va eligiendo de valle a valle lo mejor. O sea que si podéis hacer algún cachito, cualquiera, ¿eh? Desde un mar hasta el otro. De las 40 y pico etapas que hay, cualquiera puede hacer. Así que eso, venga, seguimos. Estábamos mirando la pista esta de hormigón y nos está gustando. Es una solución intermedia entre una pista entera de hormigón y no echar nada y que se haga barro. Pero metes aquí las dos ruedas de un coche, un tractor. Es una solución buena. Sí, sí. ya están los buitres ahí, carroñeros, esperando. Mira todos los que están por aquí arriba. Estaban ahí donde el ternero. Está la madre lamiéndole, a ver si despierta. No me voy a acercar más porque está a la defensiva. Sí, está muerto. Bueno, ahí tenemos nuestra ruta a Burguete. Y aquí están muy bien los carteles porque te indica un perfilillo y ya se ve que es en descenso. 6,2 por ahí para allá. Hasta el fondo, para allá. Mira, ahí, mojando. Sí, sí, ahí. Ahí, casi. Ahí está, ¿eh? Aquí acabamos la ruta de hoy, en el río, como siempre, happy ending. Hay uno metido con los pies y dos más allá arriba, a la fresca. Así que bueno, hasta el próximo vídeo, que será no sé dónde, y Pirineo será en agosto. Como siempre, aquí tenéis los tracks de la GR11, por si queréis repetir. Aquí os los dejo aquí abajo, miráis para abajo así y ahí os sale, en la descripción del vídeo. Venga, lo dicho, hasta la próxima.